Durante este año han sido muchos los homenajes que se le han realizado a Francisco. No me gustaría olvidarme de ninguno. La figura de Francisco Martín, vecino ilustre del municipio, ha sido una vez más motivo de homenaje en San Sebastián de los Reyes. El pasado 4 de julio se celebró un acto para honrar la memoria del que fuera secretario de la Asociación de Belenistas, y es que el edificio municipal de los Corrales de Suelta, sede principal del tradicional Belén monumental durante las fiestas de Navidad, acaba de pasar a llamarse Francisco Martín Moreno. Un poder de trabajo y de superación increíble. Y la verdad es que la asociación, si está hoy donde está, es gracias a él. Tendría miles y miles de anécdotas que contar de él, pero la verdad es que me quedo con lo buena persona que era y todo lo que nos ha aportado en todos estos años que ha estado con nosotros. Familiares, amigos y conocidos no quisieron faltar a un acto en el que se puso de relevancia su labor y el compromiso con las tradiciones de Sanse, su capacidad de trabajo y el cariño que todos le profesaron en vida. En un sencillo y emotivo evento se sucedieron las anécdotas y cada discurso era acompañado de aplausos sinceros por aquellos que le conocieron. Lo daba todo por todo el mundo y él lo hacía todo por los demás. Se ofrecía, siempre estaba dispuesto a ayudar y él vivía muy activamente todo lo que estaba relacionado con San Sebastián de los Reyes, con el pueblo de origen de su familia, La Vereda, en Guadalajara, y él ha luchado mucho por mantener siempre vivas las tradiciones que aquí siempre ha habido y porque la gente las pudiera disfrutar y pudiera tenerlas todos los años. Francisco fue sin duda una persona muy querida, secretario también de la Hermandad del Cristo de los Remedios y fotógrafo del Encierro de Sanse, que el pasado verano también le rindió homenaje con una placa con su nombre en la esquina de Postas con Real, emblema absoluto de la tradición centenaria de Sanse con los festejos taurinos. Un vecino de San Sebastián de los Reyes que demostró a lo largo de su vida, a lo largo de toda su brillante trayectoria, su compromiso y su implicación en el tejido social y en la vida de San Sebastián de los Reyes. Cumplido un año de su fallecimiento, la Corporación Municipal acordó de manera unánime que el Centro Municipal Polivalente lleve a partir de ahora su nombre, un espacio que fue tan significativo para él y que nos recuerda que su figura sigue vigente.